He pounds this one to right center field. It is deep. Up the alley. Goodbye. Five off the bat of Josh Hamilton. He was ready early in the ballgame. Shows you how strong Josh is. ¿Qué pasó con Josh Hamilton? Es una pregunta que muchos fanáticos del béisbol aún se hacen. El bateador que en el año 2012 conectó 43 jonrones con 126 carreras impulsadas y un promedio de 2.85 fue cuando todos pensaron que Hamilton iba a demostrar todo su gran potencial en las Grandes Ligas. Pero realmente no fue así, y luego de esa gran temporada de lujo fue cuando empezó el declive de una carrera que quedó marcada por los abusos, una leyenda que no pudo ser por su propia culpa. Proviene de Raleigh en California del Norte. Josh Hamilton tuvo una carrera sobresaliente desde el comienzo. A los 26 años debutó con los Rojos de Cincinnati en Grandes Ligas, equipo con el que solo duraría una temporada para hacer historia con los Rangers de Texas. Sin embargo, una vida plagada de sexo, droga y violencia terminó con él antes de tiempo. Hamilton fue la máxima estrella de los Rangers de Texas. Durante 5 años consecutivos participó en el Juego de Estrella, una vez seleccionado al MVP de la Liga Americana. Lo tenía todo, pero en el 2013 fue comprado por los Angeles Angels en un movimiento que los aficionados nunca entendieron. Antes de debutar en las Grandes Ligas, se hizo de un historial bastante amplio de abuso en sustancia, tanto alcohol como drogas. Sus adicciones le costaron un par de años en la Liga de Desarrollo, siendo suspendido entre 2004 y 2006. Durante el tercer año que Hamilton estuvo con los Angels, él mismo se entregó por abuso de droga. Si bien la recaída del jugador fue durante la temporada baja, la organización se reunió con MLB para llegar a un acuerdo privado por asuntos disciplinarios. Anteriormente había presentado recaída con alcohol, pero esta era mucho más seria. Todavía con 2 años por delante, la novena de los Angels rescindió el contrato de Josh Hamilton, por lo que el cañonero regresó a Texas, mismo equipo donde terminó su carrera ese mismo año. Hamilton jugó solo durante 9 años en las Grandes Ligas, mismo en lo que se ganó las distinciones individuales posibles. Debutó tarde en MLB, pues perdió en total 5 años en Liga Menor por abuso de alcohol. Sin embargo, este logró meterse en la élite, pero tristemente tiró todo por la borda. Los problemas siguieron fuera del diamante. El año antepasado, precisamente el 8 de abril del 2020, Josh Hamilton tuvo que presentarse en la corte del estado de Texas. Fue acusado de golpear a su hija de 14 años, de acuerdo con lo hablado en la corte, por hacer comentarios que no le gustaron al exjugador. Hamilton ya había sido arrestado por abuso infantil a una de sus 3 hijas, si bien en aquella ocasión pagó $35,000 como multa. El último caso sigue abierto. Esta fue la carrera de Josh Hamilton, un hombre con demasiado talento pero demasiados problemas personales. No cabe duda que tenía todo para deslumbrar en las Grandes Ligas. Sin embargo, las malas decisiones que tomó junto con el abuso de sustancias lastraron una de las carreras más desaprovechadas en la historia de las Grandes Ligas. Tanto así que la hija del mismo jugador dijo a las autoridades que Hamilton había perdido la razón el pasado 30 de septiembre de 2019. Dijo que ella había hecho un comentario que causó la furia de Hamilton, quien reaccionó a grito. Este luego le arrojó y destruyó una silla donde la adolescente reposaba los pies, dijo la presunta víctima a los detectives. Hamilton habría tomado su silla por los hombros y la levantó de otra silla donde ésta estaba sentada. En el 2009, a pesar de ser electo al Juego de Estrella, Hamilton estuvo batallando con lesiones que lo limitaron a jugar 89 partidos. Durante su recuperación, salieron una foto a la luz publicada en donde se veía a Hamilton con alcohol y surgieron las dudas de que se había recaído nuevamente. Tuvo un regreso triunfal en el 2010, donde hizo de todo. Fue el jugador más valioso de la Liga Americana, el más valioso de la serie de campeonato por los Rangers, campeón de bate de la Liga Americana y ganador de bate de plata. En esa temporada batió para 359, 40 dobles, 32 jonrones y 100 carreras impulsadas. En el 2011 y 2012 tuvo temporada de 25 y 43 jonrones respectivamente, hasta que llegó el momento de llegar a la agencia libre
y firmó un contrato con Los Angeles Angels. En esa ciudad las distracciones aumentaron para Hamilton y nunca más fue el mismo que estuvo jugando con los Rangers de Texas. De ese contrato que firmó con Los Angels, solo estuvo 2 años con la franquicia, en la que batió para 2.55 con 31 jonrones, 123 carreras impulsadas y un OBP de 3.16 en 240 partidos con Los Ángeles. Luego de mucha especulación, fue cambiado nuevamente el 27 de abril de 2015 a los Rangers de Texas, buscando un resurgir en su carrera que nunca sucedió. Además de lidiar con su problema de alcoholismo, tuvo que pasar por lecciones de su segunda estadía con los Rangers. Esta estadía solo fue de 50 partidos, donde batió para 2.53 con solo 8 jonrones y apenas 25 impulsadas, hasta que fue dejado en libertad en el 2017. Y por culpa del alcohol y su adicción a las drogas, Josh Hamilton nunca más volvió a firmar con otro equipo de las Grandes Ligas. Déjame en los comentarios qué opina de esta triste historia de Josh Hamilton, que sirve para reflexionar y no caer en el mundo de la droga. Bendiciones y que Dios te bendiga.